mi niña. ¡No sabe! ¡Ayúdanos! ¡La desfiguraron! Para ellos fue muy fácil, para ellos. Para nosotros. Nada más, dejen que hable, que dejen de las palabras que él va a decir. Porque el presidente no nos da la cara como cuando fue a pedir los votos a las colonias. Por cobarde, por cobarde. No está esta reunión, pero bueno, estaremos dando y coadyuvando con ellos en las solicitudes que se hicieron. Estaremos trabajando en ellos, vinculándolos con las autoridades competentes en los temas de la procuración de justicia. ¡Ni más fuerte! ¡Sin miedo! Me encanta el día, me supo la reunión. Muy cordial, muy pacífica, con mucho interés en lo que está sucediendo. ¿Sí? Bueno, muchas gracias. Y no puedo reconocer. Y no puedo reconocer. Ya lo rebasó esto. Renuncia si no puede. Que no podamos salir tranquilos a la calle porque nos sentimos amenazados cada día. ¿Mas en dónde están esa seguridad que nos prometieron? ¿O acaso todo fue promesas de campaña? Es por eso que estamos aquí exigiendo que si no pueden con el cargo, renuncie, desquiten el sueldo que se les paga o nos veremos obligados a tomar justicia con nuestras propias manos. Ya basta, señores. Queremos un Celaya segura para nuestros hijos. Atentamente, ciudadanos de Celaya.